Hoy, 19 de febrero, la Iglesia celebra a San Álvaro de Córdoba. Álvaro significa aquel que es defensor de todos. Álvaro de Córdoba, el Beato, nació a mediados del siglo XIV en el año 1360, en Zamora, España. Perteneció a la noble familia Cardona. Entró en el convento dominico de San Pedro en Córdoba, en el año 1368. Fue un famoso y ardiente predicador, y con su ejemplo y sus obras, construyó a la reforma de la orden, iniciada por el Beato Raimundo de Capua y sus discípulos. Después de volver de una peregrinación a Tierra Santa, quedó impactado por el doloroso camino del Calvario, recorrido por nuestro Salvador. Deseoso de vivir una existencia en soledad y perfección, donde poder templar el espíritu para un apostolado más provechoso, con el favor del rey Juan II de Castilla, del que era su confesor, pudo fundar a 3 millas de Córdoba el famoso y observante convento de Santo Domingo Scalacelli, Escalera del Cielo, donde había varios oratorios que reproducían la Vía Dolorosa, por él venerada en Jerusalén. Esta sagrada representación fue imitada en otros conventos, dando origen a la devoción tan bella de la Vía Dolorosa, o Vía Crucis, apreciada en la Piedad Cristiana. De noche se retiraba a una gruta distante del convento, donde a imitación de su Santo Padre Domingo, oraba y se flagelaba. Con el tiempo, esta se convirtió en meta de peregrinaciones para los fieles. Poseía el don de profecía y obró milagros. Era ardiente predicador y elocuente teólogo. Fue nombrado por el Papa Martín V, superior de los conventos reformados de España, de la Orden de Predicadores. Murió el 19 de febrero del año 1430 y fue sepultado en su convento. Su culto fue autorizado por el Papa Benedicto XIV el 22 de septiembre del año 1741. Las cofradías de Córdoba tienen al Beato Álvaro como patrono. Él es San Álvaro de Córdoba, sacerdote, predicador y confesor, precursor de la devoción del Vía Crucis, y su fiesta se celebra el 19 de febrero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.